Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a ver cómo vamos a insertar una imagen y cómo insertar tablas en Google Docs. Ok, lo primero, la primera consigna es que el enlace de la semana pasada, recuerdan que era este, vamos a agregar esta imagen y la vamos a pegar en el documento. Primero dejemos un espacio. Vamos al documento, hacemos clic derecho sobre la imagen y le decimos copiar imagen. Al copiar imagen vamos, volvemos a hacer clic derecho sobre el documento y le decimos pegar. Se pegó la imagen. Les pido que acomoden un poco. Pueden darle el formato que deseen, la alineación, y dejamos un espacio. Seguidamente vamos a insertar la tabla. Vamos a la opción que nos dice insertar de nuestro menú de opciones. Vamos a tablas y tenemos que insertar una tabla que tenga dos columnas y seis filas. Acá construimos una tabla de dos columnas y seis filas. Las columnas son verticales y las filas horizontales. Nosotros tenemos que pasar un texto a tabla que es el que le dije en la consigna, que es esta parte que dice clasificación de los sistemas operativos. Este párrafo o este título lo copiamos. Seguidamente lo pegamos. La semana pasada aprendimos a darle el formato. Seleccionamos el resumen. El título resumen lo seleccionamos, vamos a esta opción que dice copiar formato. Copiamos formato y cuando lo pintamos de esta manera con esta brocha va a tener el mismo formato que el título. Ahora vamos a pasar este texto a tablas. Les pido que seleccionen los títulos de esta manera. Lo vamos pegando. Es copiar y pegar. Copiar y pegar. Okay. Este espacio que quedó en blanco, colocamos. Le escribo que diga sistema operativo y descripción. En la descripción vamos a colocar, vamos a copiar y pegar los textos que están. Ahora les pido es que nosotros podemos modificar la tabla de la siguiente manera. Agarramos la línea del centro y la podemos arrastrar. Y ya tenemos un espacio más acorde para el texto de las descripciones. Vamos y pegamos. Tenemos que estar pendiente de eliminar los enlaces. Lo vimos la semana pasada, directamente podemos borrarlo. O también podemos seleccionar y buscamos la T con la rayita y eliminamos el texto. También acá se nos abrió la opción de eliminar el hipervínculo. Lo eliminamos. No queda bien. Vamos acá a copiar y pegar cada uno de los textos y de esta manera ya vamos a tener la actividad realizada, que es agregar una imagen y pasar el texto indicado a tablas. Así debería quedar la actividad. Podemos achicar un poco la imagen para que entre todo esto. Bueno, ha sido todo y muchas gracias.